décima y última prueba del año 2013 del circuito de Gekko Pro Tour, que tuvo lugar en Aloha Golf Club los días 19 y 20 de diciembre. Finaliza la primera vuelta del circuito y se decide el campeón de invierno, cuya recompensa es la inscripción en la Escuela del Circuito Europeo en 2014. Un total de 87 jugadores tomaron parte en esta décima entrega del circuito de Gekko Pro Tour en Aloha Golf Club. Muy contentos porque cada vez estamos creciendo más, estamos teniendo más jugadores, estamos teniendo más repercusión en medios. En la prueba de Aloha se contó también con presencia femenina, a cargo de Lucía Jiménez Martín y la británica Emma Harris. Yo creo que una buena experiencia tanto para amateur como para profesional y creo que se debe de seguir haciendo. La lucha por la orden del mérito llegaba muy abierta al desenlace en Aloha, con 5 jugadores con opciones de liderar esta orden del mérito. Carlos Rodiles, con 19.595 puntos, encabezaba la orden del mérito tras su victoria en la Quinta Golf and Country Club y depende de sí mismo para convertirse en campeón de invierno. Raúl Quirós con 17.728 y Gabriel Cañizares con 17.107 partían desde el siguiente escalón con opciones reales. Los siguientes clasificados, Gervasio Cuquejo y Peter Gustafsson, necesitaban ganar y que Carlos Rodiles acabara por debajo del top 49 en este torneo de Aloha Golf Club. Situado en el Valle del Golf de Marbella, frente a Puerto Banús, Aloha Golf Club, inaugurado en 1975, es un recorrido de par 72, diseñado por Javier Arana, con calles anchas y greens difíciles, que destaca por su exuberante naturaleza. Este campo técnico y estratégico ha sido sede en 3 ocasiones del Open de Andalucía, los años 2007, 2008 y 2012. El director de Aloha Golf Club, Rafael García Huidrago, muestra su apoyo a la organización de circuitos como de Gekko Pro Tour. Cualquier club de golf de socios o no de socios que se precie, pues yo creo que tiene el deber de contribuir a que los futuros profesionales del golf o los profesionales actuales que tienen un futuro recorrido bueno, pues tengan ocasión de jugar en campos de primer nivel, ¿no? Entonces para nosotros es un orgullo contribuir en un circuito como este. Las condiciones de juego durante la primera jornada fueron complicadas. Sopló el viento, aunque la lluvia no hizo acto de presencia durante el desarrollo de la competición. La primera vuelta al recorrido de Aloha Golf Club finalizaba con 2 jugadores en cabeza, Marcos Pastor y el británico Rod Bastard, ambos en 6 bajo par. Firmaban tarjetas calcadas, con 8 birdies y 2 bogies, para un total de 6 menos. Por detrás, Gervasio Cuquejo, el inglés Adam Sagar y el alemán Alexander Knapp, con 4 bajo par. En un tercer peldaño, con 3 menos, 2 de los candidatos a ser campeón de invierno del circuito de Gekko Pro Tour, Carlos Rodiles y Raúl Quirós, junto con el embajador del circuito, Manuel Quirós. Hasta 18 jugadores consiguieron bajar el par del campo. La lucha por la orden del mérito seguía al rojo vivo tras esta primera jornada. En la segunda jornada, el viento norte hacía acto de presencia y ponía un punto más de exigencia al trazado de Aloha Golf Club. Jugado el primer tercio de la segunda vuelta, Rod Bastard se mantenía en cabeza, con 7 menos, seguido de Adam Sagar, que iba en 5 bajo par, gracias a 2 birdies en el 5 y en el 6. Con la mitad del recorrido completado, seguía mandando Rod Bastard, con 6 bajo par, aunque cedía un golpe en este hoyo 8, donde hizo bogey. Aún así, tenía una ventaja de 3 golpes sobre Adam Sagar y Raúl Quirós, que venían con 3 bajo par. Carlos Rodiles, con birdie en el hoyo 10, continuaba con su marcaje a Raúl Quirós, que hacía un doble bogey en el 10 y bogey en el 11, que lo descartaban provisionalmente de la lucha por la orden del mérito. El que se recuperaba y volvía al nivel de la primera jornada era Marcos Pastor, que con 4 birdies consecutivos entre el 10 y el 13 se ponía en cabeza, con 6 bajo par a falta de los últimos 5 hoyos. En este hoyo 12 luchaba con Rod Bastard, que pasaba a ser segundo con 4 bajo par. Pero lo mejor de la jornada estaba por venir. Marcos Pastor y Rod Bastard, compañeros de partida, entraban al 18 empatados a 5 bajo par.
ambos hicieron par en este hoyo, al fallar Bastard un putt de menos de 3 metros para Verdi, por lo que finalizaron igualados. Para resolver estas tablas, jugaría un desempate en el mismo hoyo 18, que acababa también empatado con par para los dos jugadores. En el segundo hoyo del playoff, Marcos Pastor se llevaba la victoria con un gran birdie, mientras que Rob Bastard marcaba par. Marcos Pastor se imponía por primera vez esta temporada en el circuito de Gecko Pro Tour con 6 bajo par en la primera vuelta y más 1 en la segunda, para un total de 5 bajo par. Estoy cambiando un poquito las manos y, ¿sabes?, no estoy pegando la bola todo lo bien que me gustaría, pero la verdad es que de cabeza fui muy, muy centrado y, bueno, salió todo rodado. Y hoy, pues bueno, ha sido un día muy duro, lo cierto, porque he hecho mucho aire al principio, se me ha torcido el hoyo 5, que he hecho un 9, pero bueno, me levanté, he jugado muy bien los segundos 9 y bueno. Rod Bastard vuelve a los puestos altos tras una lesión de larga duración que le ha apartado de los campos durante 6 meses. Finalizaba segundo tras hacer un gran torneo. Hizo 2 vueltas de 6 bajo par y 1 sobre par con menos 5 final. 2 birdies y 3 bogeys eran los registros de la tarjeta de la jornada final. Yo llevo 6 meses este año lesionados y la verdad es que muy contento de estar otra vez en presión, jugando con buenos jugadores que hay aquí en el Gecko por un tubo y muy contento yo haber perdido, pero he jugado contra alguien que ha jugado mejor. Manuel Quirós, que había hecho una jornada sin grandes altibajos, finalizaba tercero, igualado con Raúl Quirós y Carlos Rodiles. El embajador de The Gecko Pro Tour, con una gran primera fase ganando en Atalaya y San Roque, además de ser campeón de Andalucía, cerraba el año con un tercer puesto en Aloha, con 2 bajo par y 2 vueltas de menos 3 y más 1 respectivamente. Poder competir toda la semana, la verdad que es un privilegio, ¿no? O sea, saber que la semana que viene tienes un torneo y a la otra otro, independientemente de que estés jugando mejor o peor, la verdad que somos muy afortunados de tener un circuito, ¿no? Carlos Rodiles, uno de los terceros clasificados, se imponía en la primera orden del mérito y conseguía la inscripción para la próxima escuela del circuito europeo. Menos 3 en la primera vuelta y más 1 en la segunda para acabar con 2 bajo par su participación en Aloha. Después de tantos torneos, ¿no?, y de una lucha tan larga, pues la verdad es que se ha definido todo en este último torneo. Y bueno, pues la verdad es que Raúl ha apretado, ha estado jugando bien desde ayer, desde el primer día, ya veía su nombre en las pizarras. Y bueno, pues he tenido que agachar la cabeza y tirar para adelante, porque tampoco, la verdad es que ya he llegado un poquito cansado hoy, llevamos muchos días seguidos jugando. El otro candidato a ser campeón de invierno, Raúl Quirós, también concluía tercero, con 2 bajo par, tras el menos 3 y el más 1 en las 2 vueltas al campo de Aloha. Pese a partir con desventaja con Carlos Rodiles, su ambición le llevaron a intentar imponerse en la primera orden del mérito. No le he pegado bastante mal, no le pegaba bien desde el tee, tiraba green también mal, colaba algún pa' que otro por ahí, de repente hacía 4 pas, de repente hacía 2 tripateos seguidos, o sea que bastante irregular, digamos, pero vamos, hombre, mira, el resultado al final queda tercero, no está mal. Tras la competición, turno para la clausura de la primera etapa del circuito de Gecko Pro Tour 2013-2014 y para la entrega de premios del torneo de Aloha Golf Club, donde Martin Pan fue galardonado como mejor jugador amateur de esta primera mitad. I feel pretty good right now because I was the best amateur. I played all the competitions and I get much more confidence that I had before. Carlos Rodiles, Raúl Quirós y Manuel Quirós recogían su premio como terceros. Rod Bastard como segundo y Marcos Pastor como flamante vencedor en el trazado Marbellí. Además, Carlos Rodiles conseguiría la inscripción para la European Golf Tour como ganador de la Orden del Mérito de Invierno del circuito de Gecko Pro Tour. Tras la prueba de Aloha Golf Club, el circuito hace un parón navideño que se prolongará hasta mediados de enero, fecha en la que The Gecko Pro Tour retomará su velocidad de crucero en la segunda parte, y lo hará en el Paraíso Golf Club de Marbella los días 15 y 16 de enero.